Hemos ido tomando medidas paulatinas a partir de la declaración de cuarentena por parte del presidente de la Nación. Comenzamos con 4 accesos y fuimos limitando los accesos hasta quedarnos solamente con este de Irigoyen por cuestiones sanitarias, por cuestiones de seguridad, para poder tener control estricto sobre cada uno de los casos. En este momento estamos trabajando normalmente. Y ante alguna sospecha de algún caso de que pueda tener síntomas o algo similar, se convocan a los médicos que están de guardia, trabajando con nosotros, para poder hacer el chequeo. Del otro lado de la avenida, a tu espalda, hay un control médico a donde ingresan, se hacen los controles médicos y se los deja pasar, se les da las instrucciones precisas para ver cómo seguir con su proceder habitual. Las personas, hoy tenemos 128 personas en cuarentena, que es gente que ha llegado de viajes desde el exterior, o sea, de países limítrofes, sí, en realidad de viajes del exterior, que están cumpliendo la cuarentena. Algunas ya los van superando a la cuarentena. Seguimos, por suerte, sin activar el protocolo que indica la activación de un protocolo a través de los 0800 de provincia, que indica que ese protocolo activa el 107. El 107 toma un médico del SAMCO, que están en turno también, y se va a hacer el hisopado en el domicilio de la persona que denuncia síntomas. Hasta ahora ese protocolo no ha sido activado, así que seguimos con 0 casos positivos aquí en nuestra ciudad, restringiendo medidas, tomando algunas cuestiones que entendemos que no son cómodas, pero no es un momento de comodidad, es un momento de ser conscientes y de evitar a rajatabla la propagación del virus en nuestra ciudad. Si hablamos de los controles, ¿cuántas personas detenidas que no han cumplido el acatamiento de, justamente quedarse en su casa? Hasta ahora, hasta anoche, hemos tenido 12 personas detenidas por no respetar la cuarentena. ¿De qué edades? De las más diversas edades, no hay un parámetro de edades. Gente desde, todos mayores de 18 años, obviamente, pero sin límites de edad, digamos, en distintos puntos de la ciudad, reuniones en plazas, gente dando vueltas a la noche, paseando. ¿Cuál es la excusa por parte de ellos en el cual no quieren quedarse en su casa? Muchas veces es desconocimiento de los alcances, falta de información. Así que bueno, más allá de que se les informa, ya estamos, como decías vos, en el sexto día y la información está disponible en todos lados. De paso agradezco, como estoy haciendo con cada uno de los medios que nos piden notas, agradezco la ayuda y la colaboración de todos los medios de la ciudad que entienden que esto, entienden la seriedad de la pandemia y que están difundiendo solamente información oficial, no solo del municipio, sino de la información oficial de las comunas de alrededor, de los medios nacionales y de los medios provinciales. Ahí tenemos que ir a buscar la información oficial, no dejarnos llevar por audios y flyers falsos o audios de otras comunas, que a veces trascienden aquí dentro. La información que nosotros no les estamos enviando a través de audios. El intendente está haciendo casi periódicamente videos para dar los alcances de las nuevas medidas que vamos tomando desde el municipio, así que sigamos confiando en los medios locales, tengamos la paciencia necesaria para poder hacernos, para recibir la información. Si no está la información en las redes sociales de la municipalidad es porque la información no existe o es falsa, así que tenemos que tener un poco de paciencia. Entendemos que no es fácil, entendemos que es muy difícil estar dentro de casa, más allá de que con alguna tarea o no,
es muy difícil cambiar nuestras vidas, pero estas son medidas excepcionales, no son formas de vidas normales. Los niños no están en colegio, parte de la familia está haciendo trabajo desde el hogar. Algunos, como nosotros los funcionarios, podemos tener la libertad de trabajar en nuestros lugares porque estamos habilitados por el decreto de la Presidencia para poder estar a cargo de los operativos que tenemos que llevar adelante. Hablando de los operativos, ¿quién está, bueno, estás a la cabeza comandando todo? Vemos a Daniel Bernini aquí, que está a cargo del área de seguridad, a Gustavo Quiroga también en la parte de como director de la GUS, además de la Guardia Urbana Sunchalense. ¿Qué otras fuerzas están participando? Las fuerzas que están participando, tenemos colaboración de la policía y de la GOE, que están colaborando con nosotros. Sabemos que la gente de Gendarmería está trabajando en la zona de Ceres, ante la cuarentena en la que fue puesta la ciudad. Así que tenemos la colaboración tanto de GOE como de policía, constantemente en las patrullas, en la difusión de las medidas de prevención. Muchas veces pueden escuchar a los móviles de la policía dando las instrucciones de que hay que quedarse en casa para no romper la cuarentena y demás. Y bueno, acá en los puestos también. Vemos que permanentemente es increíble a esta hora de la mañana, cerca de las 10 y cuarto de la mañana, 10 y media, la gente sigue ingresando y sigue saliendo de la ciudad. Bueno, para esto cada una de las cuestiones tiene su explicación. Aquellos que vienen desde comunas o localidades cercanas y que tienen un permiso de trabajo para llevar adelante sus tareas dentro de la ciudad, pueden ingresar. Los trabajadores agropecuarios o los dueños de los campos pueden salir y entrar de la ciudad con un permiso que está siendo difundido por todos los medios oficiales. Cada uno de los trabajadores que pueden estar circulando la ciudad tienen que llevar consigo un permiso. Ese permiso tiene que tener el horario establecido de su trabajo y, por ejemplo, tengo entendido que los productores agropecuarios no pueden ser más de 2 personas. Exactamente, tal como decís vos, la reducción del personal es a forma de guardia mínima y tal como también decís, los empleados de comercios de la ciudad tienen que llevar con sus horarios de trabajo un permiso. Recién tuvimos aquí, antes de que ustedes llegaran, una consulta de personal de la EPE, que no viven acá en la ciudad, que vienen a trabajar durante toda la semana, de qué manera pueden ingresar de vuelta en la semana que viene aquí a nuestra ciudad. Se les explicaron cuáles son las medidas y los alcances de los permisos, así que, bueno, en ese sentido. Después, los transportes de carga, hoy estamos en un día de transición, pero los transportes de carga, ya mañana vamos a ser mucho más estrictos para que tengan sus horarios de ingreso, voy a leer, de 3 a 7 y de 15 a 18, ya que los horarios de comercio van a ser comercio de alimentos y comercios habilitados. Alimentos, ferreterías y farmacias van a estar habilitados de 8 a 14, ya a partir de hoy están habilitados de 8 a 14. Los, digamos, transporte de cargas e insumos para estos comercios de 3 a 7 y de 15 a 18. Y la modalidad de delivery está funcionando de 8 a 22. ¿Sí? Todos tenemos algún teléfono de nuestro supermercado o de nuestro comerciante amigo para que ellos puedan adaptarse al delivery y alcanzarnos las cosas que necesitamos en esos horarios. Sabemos que también hay muchas personas voluntarias que se inscribieron automáticamente para trabajar en lo que sea, ya sea en estos puestos de control, ayudar atendiendo los teléfonos, porque me imagino que también hay muchas llamadas ante el desconcierto, situaciones que quizás, bueno, el 107 ya colapsa. Entonces ustedes han habilitado también otras líneas. ¿Cómo se están organizando en eso? Bueno, tenemos el 426-008, que es el teléfono de monitoreo de nuestra oficina de monitoreo, donde hoy hemos puesto un puesto de emergencia para atención a vecinos, sobre todo adultos mayores, que no pueden salir de sus casas, para cubrirles las necesidades. Hay muchos adultos mayores que viven solos, que no tienen familia aquí en nuestra ciudad, y estamos cubriendo las demandas básicamente de los adultos mayores y de aquellas personas que por alguna cuestión de salud no pueden transitar para cubrir las necesidades. Normalmente son pedidos de medicamentos, alguna otra cuestión de alimentos, que estamos cubriendo con empleados de la municipalidad. Como bien decías vos, en este puesto
En este momento están trabajando personal de los jardines municipales, junto con Daniel, nuestro referente y nuestro coordinador de la agencia de seguridad, que también están ofreciéndose, cubriendo los turnos de acá desde este puesto, saliendo a hacer algún tipo de control en la ciudad, dándonos una mano para provisión de lo que se necesite. Estamos también trabajando y terminando de organizar no solo la distribución de los bolsones, que va a ser ahora el primero, sino que todo el equipo del área social, que hace ya 4 o 5 días que no estoy en mi oficina del Nido, porque estoy a cargo del Comité Operativo de Emergencia desde lo comunicacional, están trabajando para organizar todas las demandas nuevas que vienen surgiendo a través de los trabajadores de economía informal que están sin trabajo, cómo cubrir sus necesidades, y todas las demandas sociales están siendo canalizadas a través de los equipos nuestros, y estamos terminando de organizarnos para ver cómo salimos a cubrir esas necesidades. Estamos ideando algunos programas que todavía están en su etapa de aprobación, para ver también cómo cubrir las necesidades de emergencia tanto alimentaria, de salud y demás de los ciudadanos de la ciudad. Tu último consejo hoy, en esta cuarentena número día 6, a Sunchales y a esta cámara. A ver, vecinos, tomemos conciencia del alcance de la pandemia. Todavía estamos en un momento en que la ciudad está libre de casos. No hay ningún caso sospechoso, no se ha activado el protocolo todavía. Entendemos que las medidas que estamos tomando no nos hacen la vida tan fácil ni tan cómoda. No es fácil tomar estas decisiones, pero hay que tomarlas. Y estamos trabajando para que en algún momento todo este estado de excepción va a terminar y que podamos volver a nuestras vidas normales cuanto antes. Así que esto va a seguir. Hasta el 31 al menos es la información oficial que tenemos. Si tenemos algún postergamiento o alguna extensión, se los vamos a informar a todos. Les pedimos que sigan como están, informándose por los medios oficiales, teniendo los cuidados necesarios. Estamos informando y cada cambio de los protocolos de trabajo también los vamos informando para que nos vayamos acostumbrando a cada medida que estamos tomando. Y que vuelvo a repetir, no son cómodas, pero es por el bien de todos.